Ellos tienen planificado una serie de actividades tanto en Córdoba, a través de la presentación de representantes, por supuesto, de la, de la ciudad y también de la universidad, y después una serie de actividades también a realizar en, en la propia ciudad de, de Río Cuarto. Eh, en este sentido, uno de los, de los temas que tratamos fue la posibilidad de dar a través de los medios de comunicación de la universidad y fundamentalmente a través de, de nuestro canal de televisión. Eh, la posibilidad de hacer una transmisión continua y directa eh, en el momento de la lectura del fallo. Rector, un hecho histórico lo que va a suceder con eh, este veredicto, este fallo, eh, ¿cómo se posiciona institucionalmente la universidad pública? Bueno, sin duda es un fallo que hay que destacar, es una de las causas más importantes en el país. Eh, entendemos que... Eh, institucionalmente y fundamentalmente a través de la actividad que venimos llevando adelante y que viene llevando adelante el observatorio, este, es una, eh, un hecho trascendental y por supuesto muy emotivo para quienes desde hace muchos años están en la expectativa de una respuesta eh, por parte de la justicia, ¿no? y, y en eso, eso creo que es lo que hay que destacar, la posibilidad de llevar adelante eh, eh, todas estas instancias judiciales y, y poder tenerlas por, por concluida con una demostración de los hechos reales. Esto nos va a permitir también dar a conocer la realidad de, de estas situaciones y estos hechos que se han ido dando en la historia. Este, nos va a permitir también comunicar a, al resto de la comunidad, a los jóvenes, que, que quizás no les ha tocado eh, tener la, la real vivencia de, de lo que han sido esta, estos hechos vividos. Este, en el país en aquellos años y bueno eh, consideramos que, que es importante y por supuesto la Universidad tiene que estar presente, eh, avalando y apoyando esta, esta decisión por parte de la justicia también y en los reclamos justos que, que tenga la, que tiene la comunidad.